Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Quién dice esto? Ni más ni menos que el gran Nikola Tesla. Energía, frecuencia, vibración. 3, 6, 9. 3, como la transmites y la recibes. 6, en qué frecuencia estás y emites. 9, cómo vibras y captas la vibración. Los números son el lenguaje encriptado que se halla en absolutamente todo lo que ha sido creado. Hay una unión intrínseca entre los números y el universo. Nikola Tesla hizo innumerables experimentos misteriosos, pero él mismo era un misterio completamente distinto por su parte. Casi todas las mentes de genios tienen una cierta obsesión, y Nikola Tesla tenía una obsesión muy grande. Su obsesión no era simplemente con números, era especialmente con estos números, 3, 6 y 9. Quizá tenía un caso extremo de TOC, como se dice hoy día, y era supersticioso. Sin embargo, eligió esos números por una razón. Tesla afirmó que estos números eran extremadamente importantes. Nadie, por supuesto, lo escuchaba. Incluso calculó puntos nodales alrededor del planeta vinculados a los números 3, 6 y 9. Pero, ¿por qué estos números? ¿Qué ha intentado hacer Nikola Tesla que el mundo pueda entender? 3, 6, 9. ¿Se trata de el código de la creación? Hablamos de los sonidos binaurales, solfegios, todo inmerso en el mundo de la geometría sagrada, códigos, frecuencias, vibraciones. Dentro de estos sonidos está el 369, que según Tesla y su visión del universo, era el número, vibración, energía, la cual puede ser canalizada por el ser humano para transformar la naturaleza. Nikola Tesla dijo, si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. En términos meramente matemáticos, un círculo podría tener 400, 1000 grados o lo que sea, pero el 360 es un número especialmente abundante, esto es, que tiene muchos factores. Puede ser dividido en 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 partes. Mientras que un número como el 400 no puede ser dividido ni siquiera en 3 partes iguales de números enteros. Asimismo, el 360 se acerca a los 365 días del año solar, siendo este una especie de círculo cósmico, utilizado tempranamente en la astrología y en la astronomía por los babilonios y otras culturas. El cielo fue dividido en los 12 signos del zodíaco, cada uno ocupando 30 grados, una aproximación a un mes. El círculo, siendo considerado una forma perfecta y divina, y por lo tanto el 360 también un número divino. Extrañamente, también los antiguos védicos hicieron esta misma división de una rueda astronómica con 12 radios y 360 clavijas. Para la ciencia moderna, sin embargo, no existe una explicación contundente. Veamos algunas de las secuencias. Si se agrega 9 a cualquier número, este finalmente suma
el mismo número. 1 más 9, 10, igual 1. 2 más 9, igual 11, igual 2. 3 más 9, igual 12, igual 3. Y así podemos seguir. Por otro lado, se sabe que si se suman todos los números del 1 al 10, sin incluir el 9, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual 36. 3 más 6, igual 9. Por fuerza, entonces, al agregar 9, vuelve el 9. Igualmente, si se suman todos los números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, igual 45. 4 más 5, igual 9. Esto es visto así, ya que la suma de todos los dígitos lleva al 9, así también 9 más cualquier otro dígito regresa al mismo dígito. 9 más 5, 14. 1 más 4, 5. Así que, literalmente, el 9 es igual a todos los dígitos, 36, y a la nada o a la no cosa, 0. Vemos aquí una descripción de la creación como un proceso dinámico, no una cosa, no estático, en el cual la totalidad es igual a la nada que es potencialidad absoluta. Otras interesantes relaciones con el 9, hay que decir que muchas ocurren por la elección de usar o de utilizar los 360 grados para un círculo, 60 segundos para un minuto y 60 minutos para una hora, siguiendo esta matriz de 360, así como también por la elección de un sistema decimal. El día tiene 1440 minutos, que suman 9. El día tiene 86.400 segundos, que suman 9. La semana tiene 10.080 minutos, que suman 9. El año tiene 525.600 minutos, que suman 9. Un círculo en el espacio está formado por 360 grados, 3 más 6 más 0 igual 9, cuya mitad son 180 grados. 1 más 8 igual 9, cuya mitad son 90 grados, 9 más 0 igual 9, cuya mitad son 45, 4 más 5 igual 9, cuya mitad son 22.5, 2 más 2 más 5 igual 9, cuya mitad son 11.25, 1 más 2 más 5 igual 9. La suma 9 de cada mitad así se repite al infinito. Quizá habría que mencionar también el hecho de que el embarazo del ser humano suele durar 9 meses o 36 semanas. 3 más 6, 9. En frecuencias binaurales, los códigos serían: la primera frecuencia, UT, 396 Hz. Se utiliza para liberarse del campo negativo, lo que significa deshacerse del miedo y la culpabilidad. La segunda frecuencia, Re, 417 Hz, se utiliza para permitir y crear un cambio positivo. La tercera frecuencia, Mi, 828 Hz, es considerada la frecuencia de transformación y milagros, así como de reparación del ADN. La frecuencia cuarta, o Fa, 639 Hz, es la frecuencia del amor y la unidad. La quinta frecuencia, Sol, 741 Hz, es la frecuencia de la intuición y la iluminación. La sexta frecuencia, La, 852 Hz, se utiliza para la visión y conciencia espiritual.
Verdaderamente un análisis extraordinario, más bien diría revolucionario. Nikola Tesla, un verdadero adelantado y muy injustamente apartado del verdadero núcleo vital de nuestro planeta. En lo personal estoy absolutamente convencido sobre lo diferente que sería nuestra vida si sus ideas hubieran podido ser cristalizadas en su totalidad y no negadas o sesgadas por el sistema gobernante mundial. Mi aprecio absoluto y mi total respeto a semejante ser humano, Nikola Tesla. Mi abrazo de siempre. Hasta la próxima.